makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a una emisión más de El Sabor de Tu Recuerdo con tu compadre el salvaje Rafa Rosano. Y como siempre, felices de la vida de estar una semanita más con todos ustedes en este sabroso martes 24 de junio, en el que bueno, seguimos de alguna manera celebrando esta gran victoria de nuestra selección mexicana. Y es que obviamente no es para más. Llegamos hasta donde los pronósticos de repente pensaban que no íbamos a llegar. Había muchos que especulaban que la selección se quedaba en su segundo partido y el tercero, aunque lo jugara, de todas formas lo iba a perder. Y aún así se rompieron este tipo de pronósticos y ahora estamos. Y digo estamos porque obviamente todos somos parte de esta selección. Cuando pierdan y cuando ganen, cuando perdamos y cuando ganamos, somos parte de esta selección mexicana. Y es un orgullo que hoy, como lo comentamos el día de ayer, en lo que viene siendo Sabor Musical, estamos en octavos de final. Y bueno, vamos contra una agrupación, o contra, mejor dicho, una selección muy complicada, un equipo bastante fuerte, que son precisamente nuestros hermanos de Holanda. Vamos a ver cómo nos va este domingo. Esperemos que nos vaya bastante bien. Desearle toda la suerte del mundo a nuestra selección, apoyarlos como debe de ser en punto de las 11 de la mañana este fin de semana, no hacer otra cosa más que estar disfrutando de este partido que precisamente puede ser crucial, puede ser su siguiente paso a cuartos de final, o desafortunadamente, y esperemos que no pase, su obviamente eliminación de este Mundial Brasil 2014. Y me da mucho gusto ver por allá en el vecino, vamos a decirle vecino país de Brasil, muchos amigos que se encuentran por allá disfrutando de este Mundial 2014, a mi buen amigo Fernando Higuera, toda su familia, grandes amigos que están allá en Brasil, en Sao Paulo y todos estos, en Fortaleza, todos estos lugares disfrutando de este Mundial. Muchos saludos y qué bueno que ellos sí tuvieron esa posibilidad de estar allá disfrutando en vivo y a todo color de este Mundial de Brasil 2014. Le deseamos la mejor de las suertes a nuestra selección. Yo soy su compadre, el salvaje Rafa Rosano. De esta manera estamos iniciando una semanita más, El Sabor de Tu Recuerdo. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, en internet, porque también este programa, además de transmitirse completamente en vivo a través de la señal de Canal 9 Atlixco TV de Teleweb, también este programa se transmite de manera diferida en internet para todo el mundo. Muchas gracias a todos los que nos mandan el saludito, el comentario, la petición de alguna canción. Claro que sí, también a través de redes sociales también son complacidos, como que no. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a disfrutar en esta tardecita de muy buena música. Vamos a iniciar cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos con una agrupación con mucha trayectoria, mis compadres de Grupo Pegaso, que yo creo que muchos de ustedes, por supuesto, que los ubican. Y bueno, vamos a iniciar con ellos. La canción precisamente se llama Andariego, y eso es para todos los compadres que de repente se la pasan en la calle, ya saben, todo el día, de repente ni sus luces, no saben la mamá ni dónde anda, ni el papá, vaya, ni la novia. Y de repente le dicen, es que tú eres un andariego, tú andas por todos lados.
Eres luz de la calle, sombra de la casa, estás en todos lados, menos en donde deberías de estar. Así que para todos los andariegos, obviamente dentro de los que yo también me incluyo, esta canción con dedicatoria por parte de mis compadres de Grupo Pegaso. Con esto estamos iniciando El Sabor de Tu Recuerdo. Quédate con nosotros, síguenos mandando los mensajitos de texto, síguenos escribiendo en redes sociales porque estamos transmitiendo completamente en vivo. Así que vámonos con mis compadres de Grupo Pegaso, más adelante un poco de su historia y esto que se llama El Andariego. La soledad que hay en mi alma, aguantarías mi minuto este dolor. Tú no quisiste corresponder a mi cariño, sinceramente tú no tienes corazón. Andariego de amor, voy por el mundo. Andariego de amor, yo soy. Ahí estuvieron mis compadres precisamente del Grupo Pegaso, esta agrupación que, bueno, obviamente gracias a los que nos mandan mensajes de texto, esta agrupación que obviamente tiene mucha trayectoria artística. Vamos a dar un poco de datos, un poco de historia acerca de esta muy buena agrupación. Ellos son una agrupación nacida en el año de 1979, vayan haciendo cuentas cuántos años ya tiene esta agrupación actualmente. En el año de 1979, ellos son originarios de Cerralbo, Nuevo León. Un saludote a todos nuestros amigos de Nuevo León que nos estén viendo a través del internet, de lo que viene siendo, muchos dicen que es de repente la máquina del demonio, el internet, la computadora, así que muchos saludos a todos nuestros amigos que nos estén viendo allá en Nuevo León, en lo que viene siendo esta máquina del demonio. Y bueno, ellos originalmente fueron comandados por el buen Pollo, así originalmente le dijeron, le llamaron a este compadre, el buen Pollo, que era precisamente su director, su arreglista y también, por si fuera poco, era el guitarrista de la agrupación. Así que
Este cuate, el buen pollo, como originalmente lo nombraron en aquellos años de 1979, nuestros compadres de Grupo Pegaso, era precisamente el que le daba ese toque especial, ese toque peculiar a la agrupación y que hicieran que en algún tiempo fueran considerados como, obviamente, de los buenos grupos y de los amantes de la música, o mejor dicho, de la buena música. Así que eso fue gracias al buen pollo, que les dieran ese reconocimiento como amantes de la buena música. Y bueno, en su haber hay grandes éxitos, obviamente, como Se Tambalea, como ¿Qué lo hace? En este caso, esta canción de Se Tambalea es la que precisamente los hace recorrer todo México, toda la Unión Americana, nada más con esta canción, con la canción de Se Tambalea. Y permítanme rápidamente pasarles un poco de lo que es precisamente esta canción de Se Tambalea, para que precisamente se acuerden cuál es esa canción de la que les estoy hablando. Vamos a fondearnos un poquito con esa canción, y es que precisamente con esta canción, con la canción de Se Tambalea, esa canción que estamos escuchando en esta tardecita, esa mira, esa canción con la que nos estamos fondeando en esta tardecita, la canción de Se Tambalea, es precisamente con la canción en la que se dan a conocer en todo México, en la Unión Americana, hacen giras internacionales estos compadres de Grupo Pegaso. Y bueno, ya precisamente para el año de 1987 se consideran como el grupo imitado más nunca igualado. Así que un eslogan bastante fuerte, un sobrenombre muy difícil de poder, obviamente, imitar. Ellos dicen, nosotros somos considerados como el grupo imitado más nunca igualado. Ellos fueron nuestros compadres de Grupo Pegaso. Vamos a escuchar un pedacito de esta canción que precisamente se llama Se Tambalea, de mis compadres de Grupo Pegaso. Y bueno, ahí estuvo un poco de la canción de nuestros compadres del Grupo Pegaso. La canción se llamó Se Tambalea y nosotros estamos completamente en vivo. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Mándenos un mensajito de texto. Si tú también tienes una anécdota, algún recuerdo, algún dato curioso de esta agrupación, no sé, a lo mejor se me ocurre que en aquellos ayeres, imagínate, el salvaje Rafa Rosano todavía ni nacía, pero ya varios de ustedes a lo mejor tuvieron esa gran oportunidad de estar disfrutando de la música del Grupo Pegaso. Mándanos un mensaje de texto, 222-134-7202. Gracias a los que obviamente ya se pusieron en contacto con nosotros, ya nos mandaron ahí el comentario, el saludito, alguna anécdota que hayas tenido a lo mejor en algún baile con el buen Grupo Pegaso. Mándalo obviamente a través del 222-134-7202. Y en esta tardecita, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos, nos vamos a disfrutar de más buena música. Un cuate que de verdad lleva bastantes semanas aquí en lo que viene siendo El Sabor de Tu Recuerdo. Este compadre que de repente ya no sé si nombrarlo Mikel Laure solamente o Los Cometas Azules de Mikel Laure. Pero es un compadre que semana con semana, a través de, obviamente, sus mensajes de texto, sus mensajes vía inbox, a través de Facebook, nos dicen, compadre salvaje, yo quiero disfrutar de otra canción de mi compadre Mikel Laure. Así que en esta tardecita no nos queda más que deleitarlos con una canción de mi compadre Mikel Laure y sus Cometas Azules en esta tardecita aquí en El Sabor de Tu Recuerdo, porque como les decimos, este programa está hecho especialmente para ustedes a través de los mensajes de texto, a través de, obviamente, las redes sociales. Así que bueno, vámonos con mi compadre Mikel Laure
en lo que seguimos recibiendo sus saluditos, leyendo sus comentarios aquí en El Sabor de Tu Recuerdo a través de Canal 9, Atlixco TV. Nacho, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer allá por Chapala, quiero amanecer con mis chamacas bailando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer pero no trabajando, quiero amanecer, quiero amanecer. Nacho, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer allá por Chapala, quiero amanecer con mis chamacas bailando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer pero no trabajando, quiero amanecer, quiero amanecer. Bueno, rapidísimo, ahí estuvo mi compadre, precisamente Mikel Aure, con esta muy buena canción que se llama Quiero Amanecer. Y es que de repente es un hecho, ¿cuántos de nosotros, obviamente cuando agarramos la copa, como se dice, lo único que queremos es amanecer? Y estoy completamente seguro, ustedes no me dejarán mentir, y más ahora con esta cuestión del mundial, gana México, y bueno, lo único que te queda en ese momento es decir, quiero amanecer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Bailando, pisteando, durmiendo, tirado en la calle, no sé. Pero lo único que quiero es que quiero amanecer. Es lo que precisamente nos dice nuestro compadre Mikel Aure en esta tardecita, 6 de la tarde con 25 minutos. Y bueno, estamos completamente en vivo, gracias a todos los que nos siguen a través de internet, nos dejan también sus comentarios, sus saluditos, y es que de verdad es cierto, es algo que pasa obviamente en la vida real, esta cuestión de el quiero amanecer. O también se me ocurre de repente, si a lo mejor estás con alguna chica, pues obviamente lo único que quieres es amanecer con esa chica, así que Un gran saludo a todos los amigos que nos pidieron esta canción de nuestros compadres de nuestros compadres, porque anteriormente era Mikel Aure y ahora es Mikel Aure o los Cometas Azules de Mikel Aure. Así que un saludote a todos los que nos pidieron esta muy buena canción, esta canción que se llama Quiero Amanecer, y gracias a los que obviamente nos están siguiendo en redes sociales, porque también estamos a través de Rafa Rosano. Aparezco con el sombrerito, Rosano con dos S's. Ahí estamos platicando, chateando contigo. Obviamente recibiendo más y más invitaciones para que vengan con nosotros agrupaciones de diferentes estados de la República, de Hidalgo, de Morelos, de Izúcar de Matamoros, de la Ciudad de México. Gracias de verdad por esta confianza, por estar con nosotros todos los jueves en Desembucha, donde ahí sí, no hay de otra, te quitamos hasta los calzones, y es que esa es precisamente la idea del programa. Así que si tú tienes una agrupación, tienes algún talento del que sea, la otra vez vinieron unas amigas que nos trajeron un poco de mezcal, que ellas mismas lo preparaban, cualquier tipo de talento que tú tengas, vente con nosotros todos los jueves a Desembucha, y ahí precisamente desembuchamos toda la información. Y bueno, rápidamente, antes de irnos a corte comercial, vamos a pasarles un poco de información de mi compadre Mikel Aure. Y es que este cuate es precisamente, de alguna manera,
cuando se dio a conocer tenía una popularidad impresionante. Obviamente la gente era la que lo seguía en todos lados, en cada una de sus presentaciones estaban ahí, obviamente siguiéndolo, pero bueno, de repente, como toda agrupación, llegó un momento en el que mi compadre, su popularidad decayó con el paso de los años, no sé si porque ya no era tan guapo, porque a lo mejor de repente ya no cantaba igual que al principio, y entonces empieza a decaer con el paso de los años. Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de que decayó, a pesar de que ya no tenía la misma popularidad que hace muchos años atrás, aún así se seguía presentando, seguía haciendo bailes en vivo, a pesar de esa popularidad que de repente iba para abajo. Y lo más interesante es que a pesar de que llegó a ser un compadre cuya popularidad fue de más a menos, tiene mucha influencia precisamente en muchas agrupaciones, como por ejemplo, por citar algunas, sin ofender a nadie, y sin ofender a nadie, sin menospreciar a nadie, están por ejemplo agrupaciones como mis compadres de, obviamente, Rigo Tobar, que se nota mucho esa influencia del ritmo tropical, también mi compadre Fito Olivares, que también tiene mucho esta influencia de alguna manera tropical, como lo hiciera en algunos tiempos mi compadre Mikel Laure. Y bueno, este buen Mikel Laure falleció un 19 de noviembre. Fíjense qué curioso, muy de alguna manera cercano al Día de Muertos aquí en nuestro país. Un 19 de noviembre del año 2000 en la Ciudad de México. Fíjense nada más, a la edad de 63 años. La verdad no estaba muy grande, no era una persona muy grande, 63 años, a causa precisamente de una insuficiencia respiratoria. Así que ahí están un poco de datos de mi compadre Mikel Laure, que la verdad tiene bastantes éxitos, La Cosecha de Mujeres, y bueno, por citar uno de los tantos que tiene mi compadre Mikel Laure, y que aparte lo más interesante es que, como lo mencionábamos hace un momento, dejó mucha influencia en obviamente grandes agrupaciones, en grandes artistas, como mi buen amigo Fito Olivares y como el buen Rigo Tobar. Así que rápidamente nos vamos a ir a un corte comercial, son las 6 de la tarde con 30 minutos, no se vayan, venimos con regalos, venimos con sorpresas, unos boletitos para un evento que yo estoy seguro que no te puedes perder y que quieres estar en primera fila, así que no te vayas, vámonos rápidamente a este corte comercial, pero seguimos aquí en El Sabor de Tu Recuerdo, en este rico martes 24 de junio, transmitiendo completamente en vivo a través de Canal 9, Atlixco TV. ¿Tienes un grupo de música o perteneces a alguna banda? Acércate a nosotros. Queremos conocerte. Mándanos tus datos para hacerte una entrevista en televisión. Atlixco TV, descubre tu talento. Hola, yo soy Víctor.
Y yo soy Lupita, y somos empresarios como Pepe y Toño. La verdad, el pensar que hay familias que dependen de este negocio me da orgullo y me da una satisfacción, pero a la vez nos trae un sentimiento de responsabilidad. Las empresas formales como Pepe y Toño generan empleo y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. Conoce Teleweb, los mejores 100 canales de televisión con calidad en fibra óptica, noticias locales y programación a tu gusto. Y la mejor velocidad en internet para tu hogar o negocio, con velocidades de 1, 3 y 5 megabytes para navegar a velocidades inigualables. Compara y cámbiate. Recuerda, Teleweb sí te conecta. ¡Bienvenidos! Me las pides y yo te las pongo. Soy el jefe de jefes, señores. Ese par de anillos para los enamorados. Todos martes a partir de las 6 de la tarde. Solo tú, amor. Aquí, en el canal de tu ciudad. Amor. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: tú y yo tenemos una cita. Esta es una buenísima rola. Baby, me llamo más tarde que fiesta. Salimos en la... Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Dando hasta el amanecer. Con plebitas por donquiera, habrá hasta para escoger. Comadre la chiquita Connie Leticia. Y yo soy tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. Y nosotros siempre estamos tras la mira de los famosos. Entérate de todo sobre tus artistas y grupos favoritos. Conoce lo más relevante de toda su música y eventos. Podrás darnos tus comentarios y sugerencias sobre conciertos, próximos eventos y obviamente toda la diversión. Llévate muchos regalos, premios, cortesías y convivencias. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, aquí en Sabor Musical. Que yo sabía olvidar.
dentro de mí pedía que se quedara. Le dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y me hicieron sufrir. Le dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir. Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. Bueno, ahí estuvieron mis compadres de Grupo Samurai. La canción es bastante buena, se llama precisamente Tiernas Mentiras. Y es que de verdad, ¿cuántos de nosotros, ustedes también incluidos, obviamente, hombres y mujeres, no hay nada más que decir los hombres, no las mujeres, los dos? ¿Cuántos de nosotros no hemos recurrido precisamente a esas tiernas mentiras? Que de repente dices, son mentiras piadosas, son mentiras que de repente no le van a hacer daño a la otra persona. ¿Cómo no? A final de cuentas, son mentiras. ¿Cuántos, no? Y yo creo que ahorita de repente cuando lo dije, ¡chin! Varios de nosotros nos quedamos, sí, cierto, no era una mentira piadosa, era una tierna mentira. Pero bueno. Ahí está la canción de nuestros compadres de Grupo Samurai, grandes amigos, un saludote. Y un saludote también a mi compadre Irving Vera, que nos está viendo en esta tardecita, 6 de la tarde con 40 minutos, y dice, no hay otra cosa mejor que disfrutar del sabor de tu recuerdo a través de Canal 9 Atlixco TV. Compadre, muchas gracias, un saludote para el buen Irving Vera, un compadre bien chambeador y que es orgullosamente atlisquense. Así que qué bueno que conoces de la buena programación, compadre. Un saludote para ti y mantente pendiente todos los que nos están viendo en esta tardecita, porque tenemos regalitos, tenemos sorpresas. Antes, rápidamente vamos a dar un poco de información de mis compadres de Grupo Samurai, que también hace poquito tuvimos una entrevista con ellos para que precisamente puedan conocer más acerca de esta agrupación. Y es que precisamente mis compadres de Grupo Samurai es una agrupación que actualmente en este 2014 terminaron de grabar precisamente su 10º disco. 10 bebés ya tienen mis compadres de Grupo Samurai, y obviamente como siempre con un sello muy particular, muy característico de mis compadres de Grupo Samurai, y es precisamente lo que los hace diferenciar de las demás agrupaciones. Así que 10 bebés que tienen estos compadres. Este nuevo material tiene baladas, tiene cumbias, obviamente como siempre maravillosamente interpretadas por mis compadres de Grupo Samurai, además que incluye grandes éxitos como Tres Palabras, que es precisamente con la canción con la que nos estamos fondeando. Vamos a subirle un poquito. Con esta canción precisamente de Tres Palabras es con la que conforman su 10º disco. También hay canciones como por ejemplo Tres Palabras, Mucha Suerte, Mi Amor Secreto, Chiquilla de Ojos Cafés, Cómo Diablos Le Haré. También está el Guapango Torero. Otras de las canciones en las que están ahí es la de Sigue Sin Mí, que es precisamente esta canción que ya obviamente por el nombre muchos de nosotros ya la identificamos y decimos, ¡ah, caray! Que esta canción no es de mi compadre, el multipremiado Marco Antonio Solís. Así es la canción de Sigue Sin Mí, ahora en un concepto, en una versión de mis compadres de Grupo Samurai. Así que busquen este material, la verdad, bastante bueno, como la canción que estamos escuchando en esta tardecita con la que nos estamos fondeando, la canción precisamente de
tres palabras. Así que bueno, ahí estuvo precisamente un poco de información de mis compadres de Grupo Samurai, esta canción que se llama Tres Palabras y este video que disfrutamos buenísimo que se llama Tiernas Mentiras. Para todos los que de repente dicen que es mentira piadosa, es tierna mentira. Así que vámonos con el primer regalito de la tarde para todos los que estén bien, los que estén bien atentos, disfrutando de la recta final del Sabor de Tu Recuerdo. Ahí está precisamente, ahora sí que como la chiquita con Leticia en el Lánzate Compa, la primera recomendación. Y es que precisamente si tú quieres disfrutar de este ventazo de mi compadre Jaime Flores este próximo 26 de junio, o sea, a nada estamos de este evento prácticamente, estamos nada más a dos días este próximo jueves 26 de junio, si tú quieres disfrutar de este ventazo completamente en vivo en este lugar muy bueno que se llama La Enamorada, lo único que tienes que hacer es obviamente mandarnos un mensajito de texto, ya lo sabes, 222-134-7202. O bien en Facebook, obviamente como Rafa Rosano, déjanos un mensaje vía inbox y así de fácil te vas a disfrutar de este muy buen evento de mi compadre, obviamente el buen Jaime Flores, que trae, no es por nada, pero un evento buenísimo. En punto de las 10 de la noche este 26 de junio en lo que viene siendo La Enamorada en la ciudad de Puebla. Así que si tú te quieres llevar uno de estos boletitos completamente gratis, tu acceso a este muy buen evento, mándanos tu mensaje de texto, déjanos tu mensaje vía inbox en lo que viene siendo Rafa Rosano o bien Sabor Musical en Facebook, déjanos tu mensajito y te vas a disfrutar este 26 de junio de este muy buen evento de mi compadre Jaime Flores en La Enamorada, en punto de obviamente las 10 de la noche. La verdad vale mucho la pena este muy buen evento con mi compadre Jaime Flores, que hace algunos días fue precisamente su rueda de prensa en donde estuvo platicando con todos los medios y en donde estuvo obviamente deleitando a los medios con algunas canciones para que precisamente la gente pueda saber de lo que va a disfrutar en esta nochecita de 26 de junio precisamente allá en lo que viene siendo La Enamorada. Así que si tú quieres estar en este muy buen evento, lo único que tienes que hacer es mandar tu mensajito de texto 222-134-7202 o vía inbox a lo que viene siendo Rafa Rosano o también a través de, obviamente, el Facebook de Rafa Rosano o también a través de Sabor Musical. Así que así de fácil, así de rápido, te llevas este boletito, este acceso gratis para disfrutar de este muy buen concierto con mi compadre, obviamente mi compadre Jaime Flores. Así que no esperes más, mándanos tu mensajito de texto y disfruta de este muy buen evento con mi compadre Jaime Flores, que se presenta este jueves precisamente en este lugar que se llama La Enamorada. Así que ahí está, lo único que tienes que hacer es mandar el mensajito de texto, dejarnos un mensajito en Facebook y así de fácil, así de rápido te vas a disfrutar del evento de Jaime Flores, un evento muy bueno, este compadre que precisamente forma parte de este trío de lo que viene siendo Tres de Copas. Así que bueno, manda tu mensaje de texto, mándanos tú o déjanos tu mensaje vía inbox para disfrutar de este muy buen evento con mi compadre Jaime Flores allá en La Enamorada. Y gracias a mi compadre Ever Álvarez por confiar precisamente en esta emisión, en esta transmisión del Sabor de Tu Recuerdo, para poder pasarles este dato, esta información de este muy buen evento
con mi compadre Jaime Flores. Y bueno, vámonos con más música. Son prácticamente la recta final del Sabor de tu Recuerdo. Y nos vamos a ir con una agrupación, o más que una agrupación, un compadre que, bueno, ya lleva bastantes semanas aquí en el Sabor de tu Recuerdo. Y es mi compadre de melena larga, y no es Maradona, con unos lentes de fondo de botella, con unos lentes tipo mosca. Y nos estamos refiriendo precisamente a mi compadre, el buen Rigo Tobar. Así que vamos a disfrutarlo en esta tardecita con esta muy buena canción que se llama No Que No. Sigue mandando tu mensaje de texto, síguenos escribiendo en redes sociales y vamos a disfrutar de el buen Rigo Tobar con esto que se llama No Que No. A través de Siempre el Domingo, el saludo cariñoso a toda la familia mexicana de parte del conjunto Costa Azul. Juan, Beto, Leo, Carlos Manuel, Lauro, mi hermano José Ángel, Toño y Juan Jiménez. ¿Quién más me falta? Este sí. Ok, esto se llama No Que No. Saludo cariñoso a todos los clubes que nos acompañan. Pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? No quiero, ibas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti. No quiero, ibas a extrañar mis besos, cuando estuviera lejos de mí. Vuelva a mí. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Mi vida recordarás pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Mi vida recordarás pensando en que no volveré. Bueno, ahí estuvo mi compadre Rigo Tobar. La canción es muy buena, la verdad. La canción se llama No Que No. Yo creo que varios y varias nos ha pasado esta cuestión, ¿no? Que de repente, vamos a pensar, te dice de repente la novia, por hoy no te voy a dar un beso, por hoy no te voy a abrazar. O al revés, ¿no? El novio a lo mejor dice, por el día de hoy no te voy a abrazar, no te voy a besar, porque no te lo mereces. Y de repente, ¿qué pasa? Siempre pasa el, no que no, me vas a aguantar,
Así precisamente lo que nos dice nuestro compadre Rigo Tobar, prácticamente en la recta final precisamente del Sabor de Tu Recuerdo. Y como siempre, muchas gracias de verdad a toda la gente que siempre está al pendiente, obviamente, de este programa de El Sabor de Tu Recuerdo. Gracias de verdad. Y vámonos con la última sorpresa de la noche antes de que se termine precisamente este programa. Son las 6 de la tarde con 52 minutos. Así que vámonos con la siguiente sorpresa. Y como siempre, los vivos son los que se la llevan. Así que ahí está la siguiente recomendación. Y es precisamente con mis compadres de Grupo Torrente y el señorón Leandro Ríos, que se presentan este próximo viernes 27 de junio en el verdadero Palacio Vaquero, en el Tejano Rodeo. Este viernes 27 de junio a partir de las 9 de la noche, el boletito en tan solo 80 pesitos. Pero si en este momento tú me mandas un mensaje de texto o bien me dejas vía inbox en el Facebook de Rafa Rosano, Rosano con dos S's, o Sabor Musical, Musical con K, me dejas ahí un inbox en el que me dices: salvaje, yo me quiero ir a disfrutar de este muy buen evento con mis compadres de Grupo Torrente y mi compadre Leandro Ríos, este próximo 27 de junio, viernes 27 de junio, en el verdadero Palacio Vaquero Tejano Rodeo, el boletito en tan solo 80 pesos. Yo, tu compadre, el salvaje Rafa Rosano, te regalo tu acceso, te regalo tu boletito para que te vayas a disfrutar de este muy buen evento con mi compadre Leandro Ríos, Leandro Ríos y mis compadres de Grupo Torrente en el verdadero Palacio Vaquero Tejano Rodeo. Así que manda tu mensaje de texto, déjanos tu mensaje vía inbox y así de fácil tú podrías ser uno de los ganadores. Así que vámonos rápidamente a nuestro último corte comercial, no nos tardamos nada de nada. Sigan con nosotros, sigan mandando sus mensajitos de texto. Gracias a los que ya lo hicieron, gracias a los que ya nos dejaron su comentario en redes sociales para el evento de Leandro Ríos o bien para el evento con mi compadre Jaime Flores en La Enamorada. Así que vámonos rápidamente a este último corte comercial, pero regresamos a la recta final del Sabor de Tu Recuerdo con tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. ¿Tienes un grupo de música o perteneces a alguna banda? Acércate a nosotros, queremos conocerte. Mándanos tus datos para hacerte una entrevista en televisión. Desnuda, ilusionada. Canal 9 Atlixco TV, descubre tu talento. Hasta el amanecer, con plebitas por donde quiera, había hasta para escoger. Este paso
de Copla. En el canal de tu ciudad. Web, los mejores 100 canales de televisión con calidad en fibra óptica, noticias locales y programación a tu gusto, y la mejor velocidad en internet para tu hogar o negocio, con velocidades de 1, 3 y 5 megabytes para navegar a velocidades inigualables. Compara y cámbiate. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Bienvenidos. Me las pides y yo te las pongo. Soy el jefe de jefes, señores. Ese par de anillos para dos enamorados. Todos martes a partir de las 6 de la tarde. Solo tú, solo tú, amor. Aquí, solo en el canal de tu ciudad. Solo tú, amor. Hola, yo soy tu comadre, la chiquita Connie Leticia. Y yo soy tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. Y nosotros siempre estamos tras la mira de los famosos. Entérate de todo sobre tus artistas y grupos favoritos. Conoce lo más relevante de toda su música y eventos. Podrás darnos tus comentarios y sugerencias sobre conciertos, próximos eventos y obviamente toda la diversión. Llévate muchos regalos, premios, cortesías y convivencias. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, aquí en Sabor Musical. Y bueno, ya estamos de regreso en la recta final del Sabor de Tu Recuerdo. Gracias, como siempre, a toda la gente que muy amablemente nos hace favor de mandarnos un mensajito de texto, de escribirnos en redes sociales, vía inbox, vía obviamente Facebook, Twitter. Búsquenme en Facebook como Rafa Rosano, Rosano con dos S's, aparezco con un sombrerito. Y también en Twitter búscame como arroba sabor musical, todo junto con minúsculas y con K. Y nos vamos a despedir con una agrupación que de verdad también lleva muchas semanas aquí en El Sabor de Tu Recuerdo. Obviamente gracias a ustedes, gracias a que semana con semana ustedes son los que nos piden este tipo de videos. Y una vez más, Grupo Liberación aparece una semana más aquí en El Sabor de Tu Recuerdo. Y en esta semanita con una canción que de verdad es muy buena y se llama A Esa. Y bueno, ya nada más para despedirnos con esta canción, vamos a pasarles un poco de información de estos compadres de Grupo Liberación. Y es que resulta que actualmente estos compadres de Liberación están promocionando precisamente su disco que se llama En Vivo El Regreso. Así que para los que de repente pensaban que ya no había nada de Liberación, que prácticamente ya se había acabado su carrera artística, regresan con este nuevo material. Y bueno, precisamente con el propósito de llegar con más fuerza precisamente al público, a sus seguidores. Y bueno, es que precisamente este álbum, de ahí se desprende su sencillo promocional que se llama obviamente Dime. Así que si tú quieres obviamente conocer lo más actual, lo más reciente de nuestros compadres de Grupo Liberación, encuentra la canción de Dime, y ese es su más reciente sencillo. Esta canción está interpretada por nuestro buen amigo Juan Tavares, precisamente para obviamente la agrupación de Liberación. Y es que este compadre fue una de las voces que años atrás diera precisamente muchos, muchos éxitos a esta agrupación. Así que ahora esta canción de Dime, en voz de nuestro compadre precisamente Juan Tavares, es ahora la que le está dando vida actualmente en este 2014 a su más reciente producción discográfica. Y bueno, rápidamente, esta producción, este videoclip, se grabó en una plaza, en un hotel, en una cafetería, en una tienda de arte, inclusive en un panteón. Chequen el video, más adelante lo vamos a tener aquí en exclusiva en Sabor Musical y en El Sabor de Tu Recuerdo. Fueron algunas de las locaciones
todas estas locaciones obviamente grabadas en el hermoso municipio de Santiago en Nuevo León. Así que ahí está precisamente la más reciente producción de mis compadres de Grupo Liberación. Nos despedimos con ellos, la canción se llama A Esa. Yo soy su compadre, el salvaje Rafa Rosano, como siempre, un gusto estar con todos ustedes. A mí no me resta más que decirles que los espero el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en otra emisión más de El Sabor de Tu Recuerdo a través de Canal 9 Atlixco TV. Se quedan con las noticias más importantes en 9 Noticias Atlixco TV con mis compañeros Rosita Esquivel y mi buen amigo Lalo Jardines. Y mañana no se pierdan a mi comadre La Chiquita en El Artista que le pone sabor en punto de las 6 de la tarde. Un besote a todas las chicas guapas, ustedes se lo ponen donde más les guste. Y yo los espero el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Y nos vamos con Liberación. Y esto se llama A Esa. ¿Tienes un grupo de música o perteneces a alguna banda? Acércate a nosotros. Queremos conocerte. Mándanos tus datos para hacerte una entrevista en televisión. Desnuda, ilusionada. Canal 9 Atlixco TV. Descubre tu talento.